Don't interrupt during the class and have all your materials next to you to can work in the best way. Make silence, have your microphones, keep your microphones off and your cameras on the two. I need to see, guys, I need to see if you are or not through the screen. So this is necessary. I'm gonna call you the two. I'm gonna check the list. So please say present and then turn your microphones off again. Thank you so much. Dana Castillo? Present. Perfect. Samantha Caticuago? Presente. Perfect. Nicolás Chalá? Nicolás Chalá? Perfect. Valentina Guerra. Presente. Mati Jami. Matías Jami. Presente. Perfect. Isabelita León. Present. Very good. Noemi Moreno. Present. Very good. Amelia Navarrete. Amelia Navarrete. No yet. Odigbo Naedo. Kiara Paredes. Francesca Paredes. Present, teacher. Luis Niño. Presente. Very good. Juan Sebastián Salazar. Presente. Perfect. Paula Sánchez. Present. Juan Sebastián Papaya. Perfect. Oh, I'm sorry, guys. Emiliano Tusa. Present. Perfect. Diego Viteri. Presente. Perfect. Kiara Paredes. Kiara. Presente. Perfect. Welcome to your class. Okay, so let's begin with our class. But first of all, we are going to check the information that we have seen before. Last class, we have learned how to ask about the day, well, about the month when you was born. So you had some questions. First question was, when is your birthday? And remember, you had to answer, it is in April, it is in May, it is in March, okay? Depending on you, of course. But then we've seen another one. Another one, which one? How old are you? Remember? Now we are gonna remember this part. The two, it could be so confused when we are learning at the beginning. So I'm gonna show you and we are going to remember this little part, okay? So don't worry about this. Here you are making question. I'm gonna share my screen to you. Please let me know if you can or not see my screen, okay? Déjeme saber si puede o no ver mi pantalla, ¿sí? Por favor, ¿pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? No, yes, teacher. Yo yes. No. Teacher, yo okay. No veo. Ah, no, ya le veo. Ok, perfecto. Ahora sí, escuche y ponga atención, por favor. Habíamos visto la última clase, una preguntita que era para saber cuándo cumple usted años. Esta pregunta era, when is your birthday? ¿Cuándo cumples años? And depending on you,
you have to answer the question. But ever, ever, you are going to use it because it's a tate, it, of course, is, then in, and the month of the year. In my case, for example, it is in April. Okay, it is in April, in my case. Okay, now, Francesca, when is your birthday? Francesca, when is your birthday? Francesca? Noemi, when is your birthday? Sí, profe. A ver, Noemi, when is your birthday? Your birthday. When is it? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Yes. It. In. El mes de cumpleaños. January. Perfect. Okay. Thank you so much, Noemi. So she said it is in January. Perfect. Nicolas Chala, when is your birthday? It is in January. Okay, it is in January. He said the same. It is in January. Perfect. Good. Emiliano, when is your birthday? March. In March. Very good. In March, said Emiliano. The thing is that when you have this question, this is the only answer. That's all. La cuestión es que cuando usted tiene esta pregunta, when is your birthday, le están preguntando cuándo es tu cumpleaños. So, usted contesta dando el mes en el que usted nació. En este caso, en mi caso, como ejemplo, yo he puesto es en abril. Noemí ha dicho que es en enero. Nicolás, que es en enero. Y Emiliano ha dicho que es en marzo. ¿Ok? So, no se confunda. Hasta ahí. Now, listen. Esto era lo que yo le había mostrado la semana anterior también. How old is Mary? Ahora ya no me pregunta cuándo cumplo años. Ahora me pregunta qué edad tiene esta persona. ¿Cuántos años tiene? En este caso, ¿cuántos años tiene Mary? ¿Ok? Primero, ¿es un boy o es una girl? Girl. Para cuando tengo una girl, ¿cómo decía ella en inglés? She o he. She. Perfecto. She. Para contestar a esta pregunta, she, sabemos que she va con is. She is. Y digo su edad. Vamos a inventar que ella tiene 5 años. She is 5 years. Muy bien. Ahora, vamos a inventar que ella tiene 8 años de edad. Diego, ¿cómo diría ella tiene 8 años de edad? ¿Cómo digo 8 en inglés? Diego, dime el 8 en inglés. ¿Cómo digo 8?
¿Quién me ayuda? ¿Cómo termina la oración? She is... Eight years old. Perfect. She is 8 years old. Ahora vamos a decir que ella tiene 12 años de edad. ¿Cómo diría? ¿Cómo digo eso, Noemí? ¿Cómo digo que ella tiene 12 años de edad? Mira la pantalla. Sí, estoy viendo, profe. Entonces, ¿cómo diría? Ella tiene 8 años de edad. She is... ¿Cómo digo 12 en inglés? 12. Perfecto. ¿Qué me falta? Years old. Ponga atención. Years old. She is 12 years old. Perfect. Ahora inventemos que ella ya no tiene 12. Ella tiene 6 años de edad. ¿Cómo diría? Ayúdenme. She is six years old. Perfect. Muy bien. Ahora ya no quiero saber de ella. Ahora quiero saber de un boy. Ahora tengo a Pedro, ya Mary, ya sabemos cómo digo con Mary. Ahora necesito saber, how old is Pedro? So, he is a boy, right? Here you are a boy. So, you can't use she. You have to use, you must to use he. He. He, voy a inventar que él tiene 3 años de edad. He is 3 years old. ¿Okay? Ahora, vamos a inventar que él tiene 10 años de edad. Valentina, ¿cómo digo que él tiene 10 años de edad? ¿He? No, acabo de explicar, tiene que poner atención. Mire. How? No, mire aquí. He. No. He, muy bien. He is 10 years old. Muy bien, hay que poner atención, por eso le pongo para que ponga atención, si no, no va a poder hacer el ejercicio que viene. Ponga atención. Samantha, ¿cómo digo que él tiene 11 años de edad? Samantha. Ayúdenme, ¿cómo diría? Yo, profe. A ver, ayúdeme. He's 11. He is 11 years old. Muy bien. Recuerde, cuando yo tengo una niña, una girl, utilizo she. ¿Por qué? Porque she significa ella. She. Pero si yo tengo un boy, yo digo he. He, porque he significa él. He. ¿Ok? So, voy a escribir una más. He, voy a decir que él tiene 15 años. He is 15 years old.
Okay, he, él. Perfect. Now, ahora sí. Vamos a ver, aquí dice, ahora ya no dice de she ni de he. Ya no me pregunta ni de ella ni de él. Me pregunta su edad. How old are you? Para contestar a esta pregunta, usted va a decir, I am. I am. I am. En mi caso, por ejemplo, I am 30 years old. ¿Por qué ya no uso he y no uso she? Porque ahora me están preguntando mi edad. How old are you? En mi caso, I am 30 years old. ¿Ok? So, voy a preguntar. Kiara, how old are you? Kiara, how old are you? I am 6 years. Perfect. Ajá, muy bien. 6 years old. Perfect. Kiara respondió correctamente. Yo le pregunté, how old are you? Y ella me dijo, I am 6 years old. Old. Perfecto. Vamos a ver. Elías, how old are you? I'm 6 arms old. Perfect. Years old. Muy bien. Elías dijo, I am 6 years old. Porque yo le pregunté la edad de él. Ok, muy bien. Veamos, Juan Sebastián Salazar. How old are you? Teacher. Dime, mejor. No le entiendo. Ok, estamos viendo la edad, ¿sí? Ya vimos con she y cómo contestar, vimos con he y cómo contestar. Ahora, aquí, how old are you? Quiero saber cuántos años tienes tú. Para contestar a esta pregunta, tú usarás I am y dirás tu edad. ¿Sí? I am. Muy bien. I. Muy bien. Six, ¿qué más? Years old. Old, perfecto, muy bien. I am 6 years old. En su cuaderno va a copiar para she, va a poner así, how old is Mary? Todo lo que le voy a resaltar va a copiar, ¿sí? Solo vamos a copiar una oración con she, una con he y una con you. Para que no se confunda, ¿ya? Le voy a resaltar, solo lo que resalto va a copiar, por favor. How old is Mary? Eso va a copiar. Y va a copiar esta oración de aquí que dice, she is 8 years old. Para que usted pueda identificar. Copie, por favor, lo que le acabo de poner con yellow. Y que no importa porque me fue a otra hoja porque ya casi que ya no me va a casarme eso. Sí, mi amor, está muy bien, no te preocupes. Quickly, guys, this is so short, so please, quickly. ¿Tenemos que copiar, profe? Yes, of course. Acabo de decir, copie, por favor. Van a copiar lo que les puse en amarillo. Solo lo que les puse con amarillo, copie, porque necesito que identifique.
Profe, ya copié. Muy bien, perfect. Así me salió. Ya copié, profe. Muy bien. Al lado, ahora escuchen. Ya copié. Ya, muy bien. Al lado de su oración va a dibujar una girl. Yo le voy a dibujar una, como podría dibujar usted, así. Así, una girl. Una bolita, dos pisitos, dos manitos. Dibuje una girl, dado que no tiene una fotito de una girl. Sí, yo ya terminé. Ahora dibuje al lado de su oración una girl. Para que sepa que está hablando de una mujer, de una niña. Así. Dibuje. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente. De su boy. Lo que le subraya con amarillo, por favor. Cierre el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono? Gracias. Cierre el micrófono, por favor. No de mí, por favor, cierre el micrófono. Dice, ya acabé. Ya, mi amor. Ahora, del boy va a copiar. How old is Pedro? Tiene el micrófono, por favor. How old is Pedro? Y va a copiar este que dice, he is 10 years old. A ver, para los chicos que no han terminado de copiar, por favor, son solo dos oraciones. Trate de hacerlo rápido, por favor, ¿sí? You have 1 minute. Espérenme un momentito, vamos a esperar que termine de copiar los otros dos compañeritos que no terminaban aún. Dibuja a una niña, por favor, al lado de la oración. How old is Mary? Y luego ponga she's 8 years old. Yo ya acabé eso. Vea, así le hice, vea. Yo no terminé. Así me la acabé, vea. Ya, termine, por favor. Los que no han terminado, termine, por favor. Teacher, ya puede poner el niño. Yo ya terminé. Perfecto. Anone. Ya, ahora escuchen. Cierra el micrófono. No puedo continuar si usted continúa hablando así. Recuerde, las reglas son claras para la videollamada. Debe hacer silencio. ¿Sí? Y a menos que yo le pida, usted está, tiene el permiso de abrir el micrófono. Antes no, por favor, siga las reglas. Vamos aquí. Con su boy, igual, va a copiar lo que dice. How old is Pedro? No, perdí la página. ¿Cuál página era? Esto están copiando en el cuaderno. Ya. Aquí dice, he is 10 years old. Entonces, esto que está en amarillo, copia en el cuaderno. Y de igual manera, así como hizo con la girl, el boy. Así igualito va a dibujar ahora, ya no una girl, sino un boy. Así. Dos ojitos, una boquita, un boy. ¿Sí? Para que sepa que está hablando de un boy. Sí, es muy cortito, chicos, es súper, súper cortito. Por eso le pongo solo un ejemplo de cada uno, por favor. Ya, teacher. Good, perfect. Ya, teacher. Very good. Sí, es súper cortito, right? Ok. Y ahora aquí, donde dice, how old are you? Ahora va a copiar esto. How old are you? Y aquí. A ver, copie, por favor. En otra página, profe. Si es que le alcanza abajo, siga abajo. Profe, la del boy. Ya está en pantalla, copie. Quickly, guys, we have to continue with our books.
It's so short, so please. One minute more. Good. Perfect, very good. Good. Ahora sí, vamos con la siguiente. ¿Dónde dice how old are you? Aquí, donde dice how old are you, aquí obviamente usted ya no va a copiar esto. Va a poner su edad. Va a escribir I am, aquí le voy a resaltar. I am, y aquí en este espacio escriba su edad. Si usted tiene 7 years old, obviamente escribe number 7. Si usted tiene 6 years old, of course you have to write number 6 in this kitchen. Lo que está poniendo es son. Copiamos y ponemos ahí cuánto ocupimos. Claro, en este espacio que le voy a poner aquí, usted debe copiar, debe poner su edad. Es como 17, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá, yes. Ah, ya. I am, pone su edad y luego pone years old. Ok. I am, pone su edad y luego escribe years old. Y dibújese a usted. Y cuando se dibuje a usted, ¿sí? No, solamente dibújese a usted, nada más. Ya, profe, ya me dibujé a mí. Very good, perfect. Continue, please. One minute, guys, please be ready. Yeah, teacher. Okay, perfect. Yeah, teacher. Good. Great job. Finish, teacher. Very good. Perfect. Okay, ahora escucha. Teacher, ya terminé. Muy bien. Very good. Okay, ahora. Good job. Perfect. Ahora escuche. Vamos a ir a su libro. Váyase a su libro, a la página 117. Y vamos a ir al ejercicio number 3. En el exercise number 3 dice, listen in color the correct number of the candles. So, va a colorear el número de velas que usted escuche. ¿Ok? Are you ready, guys? Let's go. Number 1. Benji. Benji is 6 years old. Benji is 6 years old. La primera ya está hecha, ¿cierto? ¿Dónde está Benji? Number 1. Hemos dicho que es 6 years old y ya están pintadas 6 velitas. Ok, now let's go with number 2. Vamos con number 2. Number 2, cool one. Cool one is 2 years old. Profe, ¿en qué página estamos? Están en la página 117 en el ejercicio 3. Ok, otra vez. Number 2, cool one is 2 years old. Entonces, pinta el número de velitas que escucha. Del color que usted desee, eso sí, no hay problema. Ok, number 3.
Number three. Jessica. Jessica is 7 years old. Jessica is 7 years old. Number three. Jessica is 7 years old. Ya, profe. Good. Number four. Tom is 4 years old. Tom is 4 years old. Ya, profe. Good. Tom. Teacher. Perfect. Teacher. Tom is 4 years old. Teacher. Perfect. Now, el último, number five. Mark is 5 years old. Mark is 5 years old. Ya, teacher, ya terminé todo. Muy bien, sí, 5 years old. Vamos a ver cómo les fue. Matías Jami. Teacher. Very good. Matías Jami, ¿cuántos años cumplía Cool One? El number two, el número dos, ¿cuántos cumplía? Terminando, profe. Pero el número uno, ¿cuántos años cumplía? Yo sí sé. A ver, Noemí, ¿cuántos cumplía el gatito? Two, profe. Very good. Debía haber pintado dos velitas, two candles. Perfect. Elías, number three. ¿Cuántos cumplió Jessica? Elías. Seven. Perfect. Debía pintar seven candles. Valentina, el number four. ¿Cuántos años cumplía Tom? Four. Muy bien. Thank you so much. Francesca, ¿cuántos años cumplió Mark? Francesca. Five. Perfect. Five. Very good. Five. Great job, guys. Let's go with next. Here you are, ask and answer questions about the children. Ok, yo les voy a preguntar, ustedes se van a enfocar aquí. Aquí está usted, en estas fotitos, en la de abajo, donde hay varios niños que están cumpliendo años. ¿Cómo va a saber usted cuántos años tienen? Cuentan las velitas, ¿ok? Acorde, ya le mostré si es he o es she. Cuando es niña, ¿qué usa? ¿She o he? ¿Qué he. usa? He. She. 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 No, con he, porque es de hombre. Eso, y cuando es niño utiliza he. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Juan Sebastián Tuapanta, how old is she? How old is... Perfect. Muy bien. She... is 3 years old. Very good. ¿Dónde copiamos eso? Estamos haciendo ejemplos. Ponga atención, no hay que copiar nada, solo estamos haciendo ejemplos. Necesito que me den la respuesta. Ya, vamos al siguiente. Ahora tenemos a Alex. Voy a hacer la pregunta. How old is Alex? Déjeme ver. Valentina, por favor, no le he preguntado a usted todavía. Emiliano, how old is Alex? Profe, deje contar que ni me voy a olvidar. Cuenta, cuenta.
Teacher, ya vengo, voy a ver a mi hermanito bebé si se despertó. Bueno. ¿11? 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are you sure? Entonces, ¿cómo contesto, mi amor? He, Emiliano. Him is. Is. ¿Cuántos años? 11. Hay 11, ok. 11, ¿quién seguía? Yes. Years old. Very good. He is 11 years old. Thank you so much. Vamos a ver. Nicolás Chalá. How old is Cynthia? Yo, teacher. Sí, Nico. How old is Cynthia? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, entonces she is 5 years old. Perfect. She is 5 years old. Muy bien. Very good. Siguiente. Okay, vamos a ver, me va a ayudar Isabelita. Isabela, how old is Ray? She is. He is 8, okay? Yes, son. Old. Perfect. Very good, Isabelita. Thank you so much. Okay, perfect job, guys. I think it's almost clear. I think you have to continue practice this. Okay, and don't worry, we're gonna do it. In fact, in the next book, we're gonna practice more with this. The two, you have to keep it clear to can express your ideas about this topic then. Okay, now let's go with page number. Vamos a la página 118. La última. Vamos a la página 118. En la página 118, en el ejercicio number one, dice color the matching pieces. Entonces, van a colorear, ¿sí? Las imágenes con su respectiva, como su cabeza con su respectiva cola, ¿ok? So, do it. The first one you have... ¿Profe? No, tiene que fijarse bien. Fíjese la cabeza y cuál será la cola. Fíjese en las partes, cuál será la cola. Fíjese en las piezas, incluso tienen unas entraditas distintas. ¿Ok? Fíjese. ¿Estamos en una página de dinosaurio? Sí. Ya, José. ¡Hurra! Okay. Y ya encontré. Coloréla de la misma color. Cuando encuentre ya un par, la cabeza con la cola, ambos coloreé del mismo color para que no se confunda. Después. ¿Solo del color, teacher? Después. Y ya conozco todas las especies. Ya. Después, entonces, cuando dice... otro couple, otro par de cabeza y cola. Cuando encuentre otro animalito, su cabeza con su cola, los pinta, pero ya de otro color, porque si no se va a confundir. ¿Ok? Do it, please. You have 1 minute. Finish, teacher. Perfect. ¿Todos? No. ¿Todos? Tiene 3 dinosaurios. 3. Triceratops, Stegosaurus y T-Rex. Yeah. En español es el Triceratops, el T-Rex, el Stegosaurio. Ajá. Los dinosaurios más.
Great. Color them, guys. And then we are going to read this part. Ya terminé. Muy bien. Ahora, si ya terminó, Danita me va a ayudar a leer. Lee, Danita, por favor. Lee la historia donde dice. Lee, mi amor. This is a... Ah, no. How old? Lee, Danita. How old is in the bed? This is a Stegosaurus. Stegosaurus. Oliver. It's very old. Sigue, mi amor. This is a very good. Continúa. Triceratops. Very good. Thank you so much, Danita. Thank you so much. Vamos a ver, me va a ayudar Paula. Don't do that, please. Paula. Paula. Grande teacher. Paula, lee por favor. Repite después de mí. How old are you? How old are you? How are you? I am. Thirty years old. Red all. He is also very old. Very cool. He is not a dinosaur. A dinosaur. Perfect. Very good, thank you so much. Ahora, en las preguntas de abajo me dice, cierra el micrófono, por favor. Dice, what is the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la chica? ¿Quién sabe cuál es el nombre de la chica? Cierra el micrófono, Paula, por favor. Nadie sabe, teacher. ¡Ve! Beth, muy bien, Beth. El nombre de la chica es Beth. So, en la pregunta number one, escriba Beth. Yeah, teacher. Yeah, okay. Now dice, how old is the Oliver's dad? ¿Cuántos años tenía el papá de Oliver? ¿Dónde están los... ¿Sí? Los very good. So, he is 30 years old. Está usted en la página 118. Ya hicimos el ejercicio number one y estamos en el ejercicio number two. Dígame para el mañana, por favor. Oh, yeah. Ok, perfect.
So, esas eran las respuestas. Muy bien. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Vaya a la página 119, por favor. ¡Profe, no acabé! Aquí está. ¿Puede copiar? Ya. Vamos a la página 119, exercise number 3. Draw the robot, copie, copie en el libro, copie. Draw the robot according to the description. Vamos a dibujar el robot acorde a la descripción que tenemos allí. Primero dice, my name is MXO. ¿Cuál es el nombre del robot? MXO. Very good. Luego dice, I am 8 years old. ¿Cuántos años tiene? 8. 8, muy bien. 8. I have 3 arms. ¿Cuántos brazos tiene? 3. 3, muy bien. And 1 leg. ¿Cuántas piernas? 1. 1 pierna, muy bien. Dice, I am red and blue. ¿De qué color es? Rojo y azul. Yeah, rojo y azul. Luego dice, my birthday is in March. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿En qué mes? En marzo. En marzo. Very good. Ahora sí, con esta descripción, haga su robot. Lo va a dibujar. No olvide pintarlo de los colores que él dice que tiene. Utilizar, dibujar el número de brazos que dice que tiene y el número de piernas que dice tener también. Profe, yo no tengo rojo. Utilice otro color. Sí, yo le repisé. It's okay. Ya, no olvide pintarlo. Ahora escuche, el ejercicio número... ¿Tienes que dibujarle, profe, el robot? Profe, ¿cualquiera azul? De los colores que dice en la descripción. Profe, ¿cualquiera azul? Recuerde, él dice, I am red and blue. Solo debe pintar de red y blue. ¿Y los brazos no? Of course, yes. Ok, ahora escuche. Yo no tengo red. Utilice otro color. Ok, ahora escuche, por favor. En el ejercicio number 4, dice complete the description of a robot. Guiándose con la descripción de la parte de arriba, va a escribir una descripción en la parte de abajo. Vamos a dibujar un robot con la descripción escrita por usted. Y eso me va a enviar de deber. Le queda como deber el ejercicio número 4, donde dice complete the description of a robot. Dice my name y usted pone is, yo no sé, Pepito, is Robert, is Marcelo, el nombre que usted le quiera. ¿No copiamos el que tiene el robotcito de arriba? No puede copiar lo mismo, tiene que hacer una descripción. Claro que esto es en base. Esto es en base a la descripción que usted tiene en la parte de arriba. Solamente que usted va a cambiar datos. Por ejemplo, aquí dice my name is MXO. Usted pone my name is Julio.
tiene el micrófono, en un ratito le termino de explicar. Luego dice, I am, tiene un espacio y dice years old. Pone la edad, obviamente, no va a poner 8. Pone 6, pone 7, pone 5, lo que tú quieras. Luego dice, I have, y le va a poner el número de brazos o el número de piernas, como usted quiera. Luego dice, en I, y pone am, y pone los colores. I am, qué sé yo, orange, blue, lo que usted desee. My birthday is in, y pone usted la fecha, ¿sí? Del cumpleaños, el mes. Igualito, es igualito a la descripción de arriba, pero solo debe cambiar datos, nada más. ¿Ok? Y antes de poner ese ejemplo, hace el chart de la parte de abajo y también dibuja su robot. ¿Ok? Es su deber para el día de mañana, bueno, para la próxima semana sería. Nos vemos la próxima clase, chicos. This has been everything. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.